¿Sabías cuántas demandas tiene P. Diddy en su contra? Podrías pensar que con lo mediático que se ha vuelto todo este asunto, podrían ser un par o tal vez una decena. Pero sorpresa, estás muy lejos de esa cifra real. Quédate en este video que te traigo todos los detalles sobre el escandaloso caso de P. Diddy. En el video de hoy te contaré todos los detalles sobre las acusaciones recientes que han surgido y las declaraciones impactantes de su abogado, quien ha dado declaraciones a la prensa revelando que 3.285 personas se han puesto en contacto con él, afirmando que son víctimas de P. Diddy. Claro, no falta el típico infiltrado buscando su momento de fama. Pero seamos sinceros, este número es gigante. De esa multitud de personas, hay 120 que están dispuestas a presentar demandas civiles en la corte. Es decir, estamos hablando de una demanda colectiva. Porque claro, ellos sienten que al unirse, tienen la fuerza para levantar la voz y hacer que sus reclamos sean escuchados. Pero qué valientes. Entre las víctimas, se menciona que hay 25 que eran menores de edad. Es decir, pasaban por todo esto siendo solo unos niños. Ahora, ya adultos, están listos para demandar. Hay muchas celebridades ausentadas. No porque sean culpables, sino porque eran meros testigos de los abusos. Estaban en la fiesta de Diddy viendo cosas bastante extrañas y se hacían los locos para seguir con la jugada. O sea, no les importaba que lo que pasaba a los demás. Era más fácil voltear la cara y hacerse los desentendidos. Pero ahora pueden enfrentar cargos, porque si conoces un crimen y no lo reportás, sorpresa, te haces el cómplice. Todo el mundo lo sabía, desde las grandes estrellas hasta los trabajadores. Pero todos tenían la boca tapada, ya sea por conveniencia o con amenazas o simplemente por dinero. Pero qué gran ejemplo de ética y moral en la industria, ¿eh? Y si te pregunta lo mismo que yo, ¿por qué nadie en este tiempo lo denunció? ¿Qué pasó con las denuncias que se habían presentado? Pues nada, esas denuncias quedaron en el aire. No es que las archivaran y dijeran, no, no, esas no tienen validez. No, simplemente están flotando en un sistema judicial en Estados Unidos, como si fueran globos perdidos en una fiesta que nunca terminó. Es increíble. Se supone que hay un sistema para proteger a las víctimas y sin embargo esas quejas siguen ahí, haciendo compañía a otros casos olvidados. ¿Pero qué clase de justicia es esa? Se ha dicho en muchos videos que estas fiestas eran privadas, pero ¡oh sorpresa! El mismo Diddy hablaba de ellas en televisión, relatando los detalles sin ninguna preocupación por lo que realmente ocurría. En ese momento parecía más una exageración que una realidad, como si estuvieses contando un chiste, en lugar de admitir que estaba organizando un circo de excesos. Y la gente lo peor es que se lo creía. Pero ahora, con todo esto que ha salido a la luz, ya no suena tan divertido, ¿verdad? Lo que antes parecía una simple anécdota de una fiesta loca, ahora se transforma en una narrativa aterradora que deja preguntándonos qué demonios estaba pasando en ese lugar. Hay una teoría por ahí que dice que Diddy debió haber hecho enojar a alguien muy poderoso. Claro, porque ¿quién no había tenido un pequeño descuento con, no sé, la industria farmacéutica? Al escuchar las declaraciones del abogado, nota ese detalle, menciona corporaciones y menciona la farmacéutica. Es como si el hombre estuviese jugando a la ruleta rusa con la gente equivocada, ¿no? Hablo de esas instituciones pesadas que decidieron que ya era hora de soltar la mano. Por otro lado, hablemos de la peculiar predilección de Diddy por los jovencitos, especialmente si a la promesa de encaminar sus carreras. ¡Ah, Usher! Ese chico que no solo vivió con Diddy, sino que sus padres le entregaron la custodia legal cuando apenas tenía 13 años. ¿Qué podría salir mal, verdad? Y acá es donde entra el síndrome de Estocolmo, porque se dice que las víctimas suelen desarrollar un extraño apego a sus captores. Parece que hay algo raro en el aire, tanto con Usher como con Justin Bieber, aunque ambos se hacen los locos como si no supieran nada. Quizás saben más de lo que están dispuestos a admitir. Porque vamos, no es normal que uno se entregue a un padrino musical a tan temprana edad y todo esté perfecto como si nada. Atención, padres cegados por la ambición de que sus hijos triunfen. Usher tuvo que haber visto cosas más inadecuadas para un niño. ¿Y qué hay de Justin? ¿Dónde estaban sus padres mientras sus chicos estaban pasando esas situaciones? Es como si la fama tuviese un efecto analgésico que hace que algunos padres ignoren realmente lo que está sucediendo a su alrededor. ¿De verdad creían que todo era diversión y juegos en esa casa? Hasta el mismo Diddy se queja y le dice a Justin años más tarde, empezaste a actuar diferente, ya no me llamas y no salimos juntos. Like different, huh? You ain't been calling me and hanging out the way we used to hang out. Well, I mean, you try to get in contact with me, you know, through all my, you know, partners and whatnot. Mm-hmm. But you never really got my number, so. Right. Okay. My number? Yeah. Claro, amigo. ¿Acaso no es extraño que un tipo de 30 años quiera ser amigo de un chico de 17 años? Suena raro, muy raro. Y pueden leer muchas cosas entre líneas. Lo que parece ser una simple amistad tiene un trasfondo que deja más preguntas que respuestas. El abogado ha mencionado que pronto revelará la lista de involucrados. Ya quiero ver esos nombres que aparecen por ahí. Y sobre todo, amigo, afirmó que están malditamente seguros de su culpabilidad y participación. Si no me crees, escúchalo por ti mismo. Believing
I may start naming names. That day will come. It won't be today. The day will come. We will name names other than Sean. There's a lot of names. It's a long list already. Of course, I already know who some of these individuals are, but because of the nature of this case, we're going to make damn sure that we're right. Vaya forma de poner presión. Esto se va a poner muy interesante. El abogado ha mencionado una frase que es lapidaria: no puedes esconder esqueletos en el armario para siempre. En el video anterior nos metimos de lleno en el origen de Beyoncé, porque claro, nada dice soy poderosa como un buen meme. Se dice que entre las personas que supuestamente están involucradas podría estar ella y su esposo, formando un trío que prácticamente maneja los hilos de la industria musical. Una total maravilla. Tanto es así que si un gran artista gana un Grammy, y Dios no lo quiera, logra eclipsar a Beyoncé, aunque sea un poquito. No solo debería disculparse, sino que también tendría que llenarla de halagos en su discurso. Por eso, tantas caras de artistas asustados agradeciendo a Beyoncé como si tuviese una sesión de terapia. Hi guys. Hi. Hi everyone. Hi. Hi, hi, hi. You don't always let us see and we appreciate that, and all us artists here, we fucking adore you. You are. It feels full circle. And like a bit of me has come back to myself, but I can't possibly accept this award. And I'm very humbled and I'm very grateful and gracious, but my life is Beyoncé and this album for me. The Lemonade album was just so monumental, Beyoncé. Y nosotros ni siquiera entendíamos de qué iba el rollo, pero la cara de Adele era épica. Se nota que estaba más que asustada que un gato con una tienda de porcelana. La llama se volvió a encender esta semana, amigo, gracias a las declaraciones de la rapera Jaguar White en Piers Morgan. Acusó a Jay-Z y a Beyoncé de ser monstruos. Según ella, estos dos tendrían cientos de víctimas dispuestas a compartir sus desgarradoras historias sobre los supuestos abusos. ¿Cuántas víctimas potencialmente crees que podrían ser? Thousands. Thousands. I've talked to hundreds that I deal with still myself. I have three victims right now who are willing to give testimony about not only what Mr. Carter has done to them, but his wife as well. They're a nasty little couple. They do nasty things. What do you think happened with Kim? Keeping people against their will, putting people on planes while they're unconscious, just like Aaliyah got on that plane. Unconscious. There's a lot of things that people don't want to talk about. Here's. Por supuesto, esto no se quedó como un simple chismecito. La pareja, tan tocada por las acusaciones, optó por enviar un aviso legal al programa. Esto obligó a Piers Morgan a hacer una de esas disculpas públicas que tanto le gustan. Well, Jay, you're right. Unexpectedly made several serious allegations about Jay-Z and Beyoncé during that interview. As I said in the moment, they were not present to respond or defend themselves. But now they have. Their lawyers contacted us to say that those claims were totally false and have no basis in fact. And we've therefore complied with a legal request to cut them from the original interview. Editing interviews is not something we do lightly at a show called Uncensored. But like the proverbial cries of fire in a crowded theater, there are legal limits on us too. We apologize. Este enredo lo cantó Residente en su tema PDDD. Aunque al principio no se comprendía del todo la canción, ahora la letra cobra un nuevo sentido, especialmente a medida que salen más detalles a la luz sobre las acusaciones contra Diddy y se está haciendo viral la canción en YouTube. Así que si no la has escuchado, anda rapidito a escucharla, que no te va a decepcionar. Así que bueno, amigos, llegamos al final del video por hoy. Estaré trayéndote todos los detalles a medida que avancen las investigaciones y las revelaciones. Esto promete ser un tema muy caliente, así que no olvides suscribirte y darle like para no perderte los próximos videos. Te espero en la próxima ocasión para seguir discutiendo este y otros temas apasionantes. No te olvides, yo soy Luis y esto es Viral.